Señoras, señores, hoy les propongo un viaje en el tiempo. Estamos en un café cantante, esos recintos que durante más de un siglo sirvieron de fragua a la copla y el cante, lugares donde las mujeres pudieron ser libres y tener voz propia. Les vamos a contar algunas de sus historias. Bienvenidos a nuestro café cantante. ¡Arriba, señora! ¡Despierte, compadre! ¡Ay, que hoy tenemos velada! Porque tú lo digas, vaya con la antigua esta. Eso se lo dirá a estos señores que han pagado su buen duro por verte. ¡Oh, buenas tardes! Bienvenido a nuestro café cantante. Ella es Pilar, la castiza. Y ella es Amaranta, la flamenca. Ella es Raúl, el guitarrista. Y ella es Paz, la cantadora. Póngannos los nombres que quieran. ¿Que dónde estamos? ¿En Málaga? En Granada. ¿En Sevilla? ¡Hola! ¡Vamos! ¿En Barcelona? ¡Uy! ¿En Madrid? ¡Madrid! 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 ¡Ay, ay, nuestro Madrid! ¡Vale! Los cafés cantantes eran legión. He aquí uno de sus nombres. ¿Poderío o en el café de Naranjero? ¡Ole! ¡Quejío! En el Imparcial. Eso es mentira. Perdón. Eso es mentira. ¡Shh!
y 11 Alfonso le han precedido. ¡Alfonso 12! El mismo. Ese se ha perdido. El que le gustaba mucho perderse. ¿Y aquel de efecto oscuro? Ese don José Gutiérrez Solano. Pintor. Mira. ¿Y aquel de bigotito? ¿Y la mirada punzante? ¡Oh, don Benito Pérez Galdós! ¡Novelista! ¡Vaya! ¿Y aquel manco de los que veo y la barba luega? ¡Uy, por Dios! ¡Mira! ¡Don Ramón María del Valle Inclán! ¡Ay, no soy yo que tengo mucho su universidad de juntas! ¡Cerebro privilegiado! ¡Ole! ¡Claro, también, madre mía! ¿Y aquel del bigotito de la trinchera? Sergio de Aguilera, coreógrafo ruso. ¿Y qué está buscando? Por talento y frente. Quiero montar en París un ballet también con nuestro don Manuel de Falla y con escenografía de Picasso y con el libreto de doña María de Jara. Pero chiquillo, ¿tú dónde estás metido? Thank you.
otros dicen que en Sevilla hay de los barcos. Aún de acuerdo. ¿Qué me estás llamando? Decimonónica. Menos cachondeíto que pisáis suelo sagrado. Que estas niñas del café cantante fueron la salvación de muchas mujeres. Que mientras cantaban o bailaban, nadie osaba romper este cerco mágico. Que las que tenían el mueble en sus voces o el talento en sus zapatos, podían abandonar el ideal de sus hogares o el infierno de sus maridos. Yo solo le pido a Dios que me quite las fatigas que tengo en mi corazón.
que si la revolución cantonada. Ay, ¿y qué me dices de doña Isabel II? Hija, no te metas mucho con ella, que para una mujer que reina por café te reina muy pocas. ¿No? ¿Isabel II, la católica? Ah, sí, esa. Isabel. No, la segunda es la castiza y la primera es la católica. Ay, la primera es la católica y la primera es la. ¿No más? ¿Qué? ¿No más? Eso. ¿Ya está? ¿Cómo que no? ¿A la tercera? ¿Isabel III? ¡La prenda ya! ¡Ay! Si es que la gente tenía inquietud. Sí, inquietud por las cosas del arte. Hombre, del arte de la copla. Sí, bueno, buscaban el duende en el cante. ¿El duende? ¿Te ha hablado yo de la Trini? No más hablamos. Trinidad Navarro Carrillo, la reina de los malagueños, una fenómena del cante. Nació en el año de la gloriosa, pero fuera de los escenarios, su vida fue un paño de lágrimas. A los 27 la operaron a vida o muerte. El doctor Gálvez le pidió un cura. La Trini se negó. Y le espetó este cante.
importantes. En ellos, el flamenco terminó de definir su sentido y salió de las casas y los patios particulares hacia el público de las grandes ciudades. Pero, ¿qué pasa en la cara oculta, madre? Oye, cárate detrás de la cara oculta. Siempre hay una cara brillante. La luna siempre tiene dos caras. Siempre. El poderío y el braceo. El braceo y el quejío. Nuestro cuerpo. ¿Nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo. Cecina. Cecina, auténticamente. Qué pena. ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas en ese café cantante? ¿Tú me acuerdas, hija? ¿Qué pasó? Ya sé. Cuenta, cuenta. Ya sé lo que pasó, es verdad. Qué memoria tiene mi hermana, eso es increíble. Es un contento. El café. A la izquierda del escenario había una cortinilla. Y detrás de la cortinilla, un saloncillo. Y en el saloncillo, unos clientes. Allí transcurrió esta historia. Este suceso, tan increíble como el café. Sentate aquí, muchacha, que me tienen los ojos esclavos. De tan cautivo que los tiene, le van a decir que liquea. Ay, no alardes de lengua conmigo, que vengo a proponerte un negocio. Los negocios de puertas para afuera. Yo aquí dentro solo habito. Oh, tan pronto me pones las lindes. ¿No quieres ganarte 100 euros? Si la ganancia es honrada, ¿por qué no hacer el cometido? ¿No? Y tan honrada, muchacha, ni tocarte las puntas del vestido. He hecho traer champán. ¿Para brindar? ¿Me acuerdo? Pero, a ver, un momento, ¿en qué consiste el trabajo? ¿En qué te parece un acertijo? Ya lo que no quieres saber de mi boca. Un acertijo de molares e incisivos. Quiero que te la bebas. Si lo haces, 100 euros.
expresión del pueblo. Había hasta duelos. ¿Oh, duelos? ¿Duelos de flamenco? ¿Cuenta? ¿No te lo he contado? Café de chinitas. Rosario Monje, la mejorana, bailaora sobrehumana. ¿Esa es la que inspiró la burbuja Falle? Esa, que le quedó la cabeza al maestro de Siguirilla, Zambra, Martinete, Sortilegio y leyendas gitanos. ¡Ay, hasta! ¿Madre de Pastor? ¡Ah! ¡Toma! Sí, pues nuestra Rosario Monje, la mejorana, reta en singular combate a otra grande, Gabriela Ortega. ¿La señora Gabriela? ¡Esa! ¡Oh! ¡Giro! ¡Bucles! ¡Tabaleado! ¡Florero! Transcurre no sé cuánto tiempo. Gabriela es derrotada. Debido al ciclopio empeño, pierde un ángel de 5 meses. Estaba embarazada. ¡La vi! En esto que la prima de Gabriela, en venganza, le reta un nuevo duelo. Se llama Rita la Rubia. El tatao se hace un duelo. ¡Ah! Tras una no sé cuánto tiempo bailan durante horas, amenaza el lucero. La mejorada flaquea. La rubia le arroja un duelo. No siga. Esta vez venció la rubia. Uy. ¡Más! ¡No siga! Murió del esfuerzo. ¡Ay, acabáramos! ¡No! No acabáis la cosa. Al cabo de los años, se une en la vicaría la hija de Pastor Imperio, ¿no? La mejorada, con el Pastor Imperio, ¿sí? Con el hijo de la señora Gaquera. ¿El torero? Rafael el Gallo, el mismo. Sí, Pastora se fue a vivir con el gallo, las cuñadas y la suegra. La prohibieron bailar en público, solo porque estaba tirada hasta la puerta. Le troncaron en el delantal la bata de cola. ¡Los aplausos! En calceta. El gallo del verdugo y la gallina. Las carceleras. La mujer caza, en caza, con la pata que trae. Yo no he nacido para ser toreada, yo. A mí no me repliques. Mira, que conozco a la de mi calaña. Tú todo son los pelos. A mí. Shh, calla. La pastora no ha nacido para ser feo. A mí no me estás haciendo estas cositas, que te pego una bofeta. ¿Qué es amor? Una bandera. Un matrimonio. Una estocada. Mas mi arte no me lo mata, ni aunque me descabelle toda tu familia. Dejando mi casa en oscura, volví a la luz de la escena. Thank you.
que también fue el rey de nuestro café cantante. Venga, Raquelita, vámonos. Thank you.
hermanos de los teatros de variedades, los nacientes cines y los cafés cantantes que se transforman en espectáculos flamencos en las plazas de todos. Sé que se buscaban mayores aforos y mayores rentabilidades. Aún así, los cafés cantantes continuaron siendo escuelas de grandes figuras como Pastora María Lobo, la niña de los peines. Ella debutó en el Café Brillante de Madrid y de allí tomó el nombre de unos cientos que cantaban. Mira. Sí. Cariño, que esto ya hace mucho que coloco con las páginas del libro. A una
ya nadie recuerda al arcano de Spam. Pero entonces, ¿por qué me has despertado? Pues por este público que tan gentilmente ha venido a vernos, damas, caballeros. Entonces, ¿se ha terminado? ¿Se ha terminado? Dímelo tú, Pilar. Vivimos en el crujido de estas tablas, ¿eh? En el bordón de una guitarra, en la garganta de una mujer, porque el escenario es república de arte y sentimiento, utopía donde hombres y mujeres al fin se sienten iguales, y eso es lo que fue este sitio, la ínsula del café cantante, continente de mujeres libres, valientes.